todo el mundo, bienvenidos a Shogun World en la campaña legendaria Uesugi, donde probablemente vamos a perder el castillo. Vamos a intentarlo ganar, así que bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, más que nada porque sus tropas están algo dañadas y quizás no lo veremos, pero bueno, de todas formas traen mucho arquero y no creo que pueda competir contra eso. Ya sabemos que siempre que pierdo batallas de asedio es porque tengo el castillo rodeado de arqueros y no sirve de nada lo que haga la parte superior del castillo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que este castillo lo vamos a perder, pero después ya veremos cómo recuperarlo. A ver. Bueno, tampoco sé de dónde van a venir. Tengo estos aquí y estos allí. La máquina debe pensar que van a venir por aquel lado. Vale, por aquí vienen unos cuantos. Por ahí otros tantos. A ver. Samurai arquero. Samurai arquero. Samurai arquero. Ah. Por aquí. Arquero con katana. Ese es el importante que hay que eliminar. Arquero. Samurai con yari. Samurai con yari. Lo que vamos a hacer es... esta es la esquina. Esta es la otra. Los vasallos samurai. Los voy a poner aquí. El general lo voy a esconder aquí. Y estos vamos a hacer algo así. Vamos a tratar de pelear lo más cerca posible de esta esquina. El problema es que tenemos aquí esta bandera que tenemos que protegerla. El otro. Vale. Lo que yo quiero es que estos crucen el río. Y entonces sacaré aquí a los vasallos samurai a pegarle a sus samuráis arqueros. A estos tres grupos de samuráis arqueros. Por lo que yo espero que... yo espero poder eliminarlos, básicamente. Aquí no tenemos ni siquiera las torres. La verdad es que en este combate concretamente me hubieran venido muy bien las torres. Vamos a ver. Vamos a ir vigilando, aquellos ya están cruzando. Vale, pues primero me quiero cargar a estos samuráis arqueros. Así que vamos a poner flechas incendiarias. Y contra estos samuráis arqueros. Estos no. Ahí, a esos. Muy importante cargarse a los arqueros. Vale, vamos a ir sacando ya a este. No. Atacad aquí. Olvidaos de esto. Hay que fundirse en sus arqueros. Cuanto menos nos disparen, mejor. También a las katanas. Las katanas es importante cargárselas. Vale, ya tenemos aquí a estos. Vamos a traerlos hacia aquí. Que ahora estos me los perseguirán. Eso es lo bueno, que no van a escalar, nos van a perseguir. Vale, aquellos que le hemos matado 20. ¿Y aquí qué? Los samurai con katana enemigos están escalando. Esos son los primeros que hay que cargarse. Ahora me voy a traer a los arqueros aquí detrás. Nuestro general corre un grave peligro, mi señor. Buah, me los están destrozando. Ha sido mala idea esto, quizás. No ha servido para nada. Perfecto. Vale, pues estos samuráis habrá que frenarlos con algo. Y será con esto. Y aquí me han pillado estos arqueros. Madre mía, vale. Vale, pues estos samuráis con katana mueren aquí.
Estos nos los van a destrozar. Los que son los samuráis con Yari, se me han colado ahí. Samuráis con Yari quedan 66 y a mí me quedan 151. Pero yo estoy siendo destrozado por flechas. O sea que... Hostia, hostia, hostia. Pues vamos a avanzar esto rápido porque no hay nada más que hacer. Si huyéramos un samurái con katana tendríamos una ocasión. Toda nuestra unidad ha fallecido, mi señor. Pero no va a ser el caso. Demasiada desventaja numérica como para ganar algo aquí. Lo bueno es que hemos matado a algunos arqueros, pero no ha servido de mucho. Ahora, se acabó. Bueno. Ay, espero que no empecemos aquí como en la campaña Oda, porque esta está mucho más cerca de ser ganada. Vamos a ver. ¿Aquí quién hay? Un pequeño ejército. Aquí tengo dos unidades de ejército, aquí tengo un vasallo. Aquí tengo otro vasallo que quiere conquistar Omi, parece ser. Lo cual no me vendría nada mal, si lo conquistan ellos. A ver, ¿qué más hay desde aquí? Cosillas de Hatakeyama. Y hacia aquí tenemos a los Besho, que si no recuerdo mal desembarcaron algo cerca y yo no veía dónde. Con lo cual están escondidos. Vale, aquí no cabe esta gente. Pero habría que hacer algo para que quepan. Es decir, que vamos a cambiar estos dos por estos dos para que se puedan regenerar. Y a estos dos, pues los vamos a tirar un pelín para atrás. Vale, tenemos 5.000 de dinero. Construido en Echizen, en Musashi y en Owari. Musashi. Owari, Owari. Bueno. ¿Podré contra ese bicho? 50% de probabilidades. Vale. Perfecto. Ah, y aquí tenemos un ejército en condiciones, más o menos. Hostia. Y en Ise también tenemos un pequeño ejército. El cual no puedo mover de aquí, pero bueno. Estos sí que los puedo mover. En teoría. A pesar de que esto está subiendo. 8. No, no los puedo mover mucho. Hostia, ¿y tanto ejército aquí de dónde ha salido? Ah, vale, están todos aquellos más algo que habrán reclutado, ¿no? Supongo. Vale, de todas formas, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un ejército prácticamente completo. Tenemos también aquí un ninja que vamos a ver lo que hay por Kioto. Porque en algún momento dado tendremos que conquistar Kioto. Vale, y ya estáis viendo la que hay aquí. Madre mía. Madre mía, para ganar a esto. Estáis viendo, ¿no? Mogollón de generales. Venga ya. Vale, vamos a atacar a estos con este ejército. Y pues vamos a ponerlos bajo asedio aquí. Con estos llegó aquí. Sí.
Bueno, pues aquí vamos a levantar otro vasallo. Sí, sí. Vamos allá. Un ninja enemigo, bueno. Vale, es verdad que aquí también teníamos lío. Uff. Es verdad. Aquí tenemos que ir a atacar a toda esta gente. Tengo un ejército que está nada. Y otro ejército que nada. Bueno, eso lo miramos después. Vale, tenemos aquí a esto. Quisiera saber también si en Tamba hay algo. Porque lo suyo sería eliminar a los Hatakeyama. El problema es que desde Omi... Ah, no, ellos no me llegan. Eso es interesante. Vamos a meter a este general aquí adentro. Vale. Y vamos a asediar Setsu. No nos da mucha ventaja, ¿no? Pues nada, la asediamos normal. Y a ver si aquí pudiéramos levantar otro vasallo más. Miréis, pero ¿por qué haces un vasallo? Ocupación pacífica. Reparamos esto y ponemos aquí una cosa de estas. Un ejército enemigo, el nuevo clan Takaoka. Vamos a hacer que el nuevo clan comercie con nosotros. Takaoka, aquí estamos. Espera, otra cosa importante. Estos están a menos 38, estos a menos 28. Y los Tokugawa a menos 13. Vale, vamos a ver. Sé honesto al hablar y te escucharé con gran atención. ¿Sí me pagan algo? Sí. Sí, sí. Ha sido buena idea entonces. Venga, 2000 y que se una la guerra contra los Besho, los Shoni, los Miyoshi, los Chosokabe y ya está. Así, sin los Hatakeyama. Ahora, en teoría deberíamos ganar algo más de dinero. Ay, otra cosa importante va a ser hacerles un buen regalo a estos para que no se me rebelen. Aunque claro, la otra opción es que si se me rebelan, pues simplemente les ataco con esto. Porque no tienen aquí su ejército. No sé dónde los tienen, pero aquí no es donde los tienen. Deben tener, yo sé, por aquí el quinto pino. Vamos a ver. Los Date están indiferentes. Los Date también habrá que hacerles un regalo pronto. Básicamente en el próximo turno. Entonces... Vale, eso es una provincia rebelde que no me interesa para nada. Y con este mini ejército que tengo aquí, tendría que poder asediar esto. A ver. Quizás con eso no voy a poder. Sí, tendría que poder. Eso ni me interesa. Aunque sea de los Hatakeyama. ¿Cuántas zonas les quedan a los Hatakeyama? 3. O sea, sé. 1, 2 y 3. Vale. Perfecto. Entonces... aquí tenemos este ejército. Y no tengo más ejércitos. Es decir, que tengo que confiar en que esto irá mejorando. Y esto también. Ay, para que esto no empeore más. Y ya está. De todas formas, voy a coger 8 de aquí. O 7 más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me los llevo para acá. Porque juntando esto, y a ver si alguno más me ayuda. Claro, si miren impuestos tampoco es buena idea. Vale, en un par de turnos aquí podemos tener más historias. Vale. Lo importante es volverse Shogun, es lo que nos falta. Es lo más importante de todo. Tenemos 29 provincias de 25 que tenemos que tener. Es decir... madre mía. A ver si a este lo pudiéramos inmovilizar. Yo creo que sí.
Vale. Eso me viene genial. Porque ahora lo único que tengo que hacer es traerme a este aquí para asesinar a este. Este no sé hacia dónde lo estaba mandando ahora mismo, pero... lo siguiente que hay que hacer es... Entonces con este no me lo voy a poder cargar a este ejército. Porque está bastante tocho, la verdad. Y con esto que se está regenerando aquí, ni de coña me cargo esto. Pero bueno, esto me ataque donde me ataque, yo creo que podría con ellos. O quizás no, porque esos son samuráis sueltos. Ya. Es decir, que con este lo que tengo que hacer es venir hasta aquí y pillarme un ejército como esto para venir a por esto. Y no llego. Qué bien. Si los cojo con el general sí que llego, ¿no? Vale, vamos a hacerlo así. Una molestia menos. Lo malo es que estos ejércitos los he dividido mucho. Vale. Y me tengo que traer a estos para acá. Y a estos de Chigo, pues casi que me los tendría que traer en barco hacia algún sitio. Por ejemplo, si me cojo este barco que tengo aquí creado, me puedo traer ese ejército prácticamente hasta aquí. Desembarcarlo aquí y traerlo hacia esta zona, que es lo que me hace falta realmente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a poner este barco aquí. Y este ejército lo vamos a embarcar. No llega. No puedo embarcarlo. Bueno, pues en el siguiente turno lo embarco. De todas formas, si hago así, esto se queda en positivo, ¿vale? ¿Y por qué no puedo embarcar aquí mismo? Vaya mierda. Bueno, pues nada. Vale, esta zona ya está solventada por el simple hecho de que están... ¿cómo se dice? Están bloqueados por el asesino este, por el ninja. Y aquí, pues bueno, en teoría mis aliados deberían poder con ellos. Y si no, pues yo ya volveré con estos y ya está. Sin problemas. A ver esto. Esto está aumentando. Esto está aumentando, pero ¿por qué está aumentando esto? Porque estoy investigando algo. Sí, estoy investigando que voy a tener 20 relaciones diplomáticas. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver, entonces es por... ah, por esto, vale. Vale, entonces ya me podré sacar estos dos de aquí y llevármelos de nuevo al ataque. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos de capítulo? 18 minutos, pues nos da tiempo de pasar de turno, yo creo que sí. Después ya tocará empezar a traerse a este hacia la zona de conflicto para poder intentar pillar Kioto. Básicamente con un general o con un lancero suelto, lo que haremos será asediar Kioto. Entonces con todos a la vez atacamos a este, nos lo intentamos cargar y cuando nos carguemos a este nos esperamos un poquito y volvemos a ir a la carga contra este ejército, que ya veréis que van a tener aquí, bueno, una guarnición de la rehostia. Pero bueno, no pasa nada, ya lo haremos. Pasamos de turno. Tokugawa siguen siendo amigos. Los Date también. A los Date son a los que hay que sobornar. Y a los Imagawa quizás. Chosokabe, Shoni... ¡ay, los Shoni! ¿Qué hacen aquí? ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Vale, aquí me bloquean una ruta comercial.
Y aquí bloquean el otro lado de la ruta comercial. Vale. ¿Tú qué? Por culo... ¡No! ¿Me caches en la mar? Yep, 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 yep. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿eh? No. ¡Hostias! Aquí me han saboteado cosas. Aquí me han saboteado en un ejército. Aquí me han capturado. Madre mía. No, esto no. Esto no me hace falta. Por ahora al menos. Vale, más 20 las relaciones diplomáticas. Oh, no me acordaba de eso. Pero muy bien. Quizás esto me vendrá bien ahora. Porque estas cosas ya no me dan tiempo. Esto sí, esto... Bueno, me puede venir bien por el coste de acción de los ninjas. Pero mira, a ver, aquí me han jodido un ninja. Aquí tenemos al Date aliado. No, no me han jodido un ninja, me han jodido a la gente. Vale, aquí tenemos... Vale. A ver... Aquí sí que me han jodido gente. Los vamos a reclutar rapidito, rapidito. Vamos a ver con los datos que tal nos llevamos. Los imaguas, seguimos a menos 17. Vale. Vale, vale. Eso ha sido gracias a la tecnología que hemos descubierto. Con los datos, menos 12. Pues deberíamos hacerles ya un soborno de los buenos. A ver. Regalos apreciados, más 65. No, vamos a esperarnos un par de turnos más entonces para lo de los regalos. Incumplimiento de tratados, menos 25. Bueno. Enemigo común, más 14. Venga. De hecho, lo que sí que podríamos hacer es un acuerdo matrimonial. A ver, enlace matrimonial más 46. Venga. Deja de farfullar y habla. La honestidad y la claridad son buenas amigas de las negociaciones. Claro, caña. A ver ahora cómo nos llevamos. Más 48, perfecto. Esto ya nos da hasta el final de la campaña prácticamente. Entonces, ¿cuál es el ejército que me ha saboteado? Ejército saboteado. Sabotaje. Edificio, no. Este. Al de aquí. Qué tontería más grande que me saboteen este ejército. Si no lo iba ni a mover. Vale. Aquí tiene un ejército en condiciones, esta gente. Y por aquí han movido algo. No. Vale. Ahora, con este otro les podría conquistar Tamba, sin problemas. Y con este llego hasta Omi. Buah, genial. Genial, genial. A ver, con Ki... Mira, ya podemos quitar esto. Aquí ya podemos quitar esto también. Nos aumentará algo en los ingresos, lo notaremos. Y aquí, uff, por los pelos. Menos mal que no me lleva mucha gente tampoco. Vale, también tenemos este de aquí. Me han traído un Metsuke de 4 estrellas. Madre mía. Ah, qué bien. Vale, pues vamos a poner... Astucia al capturar. Las mechuques no necesitamos reclutar más. Y vamos a ver si... A ver... A ver qué ejército tienen aquí ellos. Bueno, pues aquel que tenía el medio hecho polvo, que ya casi se les ha curado del todo. Entonces... En Tamba necesito saber qué tienen. No tienen nada, es decir, tienen la guarnición normal de una fortaleza. Entonces, lo que podría hacer es coger a este con estos Yaris y asediar aquí. A ver. No llega.
No llega, no llega. Mierda, pues la he cagado. Este sí, sin embargo, sí que llega hasta aquí. Para hacer de refuerzos, sí que llega. Este no llegará, así que lo vamos a dejar aquí detrás, defendiendo esto. A ver ahora cómo iría el asedio. Pues ganaríamos nosotros. Vamos a ver si podemos traernos más refuerzos para tener menos bajas. Por ejemplo, estos de aquí no. Estos no. Aunque en el próximo turno esto mejora, así que ya deberíamos poder. Pues deberíamos coger estos y traernoslos para acá, pero no, no me da mi buena espina esto. Vale, vamos a también asediar aquí. Pero esto simplemente lo vamos a dejar bajo asedio para que aquí no reclute nadie. Mientras que con este ninja vamos a subirle el tema de los asesinatos para ir a por este de aquí, que no se quieran pasar de listos. Vale. A ver, ¿qué más teníamos? Teníamos aquí esta gente que la queríamos embarcar, que ahora lo haremos. Y teníamos a todos estos esperando para poder atacar aquí. Vamos a ponernos al bordecito de este hombre. Y vamos a hacerle un sabotaje para que no se mueva del sitio. No hemos conseguido hacérselo. Vale. A ver si podemos convertir a este para que no nos toque más las narices. Muy bien. Y podríamos también asesinar a su general, ¿no? Yo creo que sí. Nos daría cierta ventaja. Lo hemos herido, me parece correcto. Vale. Entonces, movemos a esto también aquí. Movemos a esto junto con estos. Y con este al ataque. Ataque normal y corriente. Supongo que tendremos unas 800 bajas. 300 y pico. Nada, esto en dos turnos ya está. Muy bien. Subido de nivel. Vamos a ver qué le podemos poner. Pues mira, le podemos poner esto. Nos va a venir muy bien. Y podríamos también... Pues mira, no, este ejército va a ser con este. Y este otro ejército va a ser el encargado de defender a Chigo. Mientras que este nos lo vamos a llevar ya en el puñetero barco. Y el barco no se puede mover. Genial. ¿Cuánto traemos? ¿Cuánto tardamos en traerlo hasta aquí? A ver. Hasta aquí. El próximo turno ya lo tenemos aquí. Igual hubiera sido más fácil llegar andando, ¿eh? Pero bueno. Este otro general lo meteremos aquí adentro. Y ahora ya habrá que llevarse a gente de toda esta zona. Nos seguimos llevando bien con los late, ¿no? Quiero decir, no, no les fastidia que gane batallas ni nada. Diferente, amistoso, indiferente, me parece bien. Vale. Lo que pasa es que aquí, yo no sé, por ejemplo, estos Takaoka y estos Sakai no les afecta, ¿no? Territorio dividido, vamos a ver. Territorio dividido, no, no les afecta. Genial. Y a los Takaoka tampoco les afecta, muy bien. Vale, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Vale, pues tenemos que esto no lo puedo atacar. Y que aquí tendré bajas si no asedio ya. O sea que vamos a asediar esto. Lo haremos normal, paso de jugarlo, porque si no acabaríamos ya el capítulo y no tengo... Bueno, sí debería acabarlo ya. ¡Hala! ¡Oh! No, aquí... Este vasallo... Venga, va, sí, lo haremos. Tendremos aquí una línea de vasallos.
Pero este capítulo lo vamos a dejar aquí, así que espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.